Desde Euskal Herria a Bildu eh, tenemos muy presente el 8 de marzo de hace un año, cuando llenamos las calles de Euskal Herria y poco queda para que lo volvamos a hacer. Desde Euskal Herria a Bildu nos unimos a esta huelga feminista, dejaremos de trabajar en nuestras instituciones y en nuestros espacios habituales para llenar las calles, junto con el movimiento feminista. Queremos recalcar que esta huelga no es una huelga exclusivamente como las hemos venido viendo hasta ahora, sino que el movimiento feminista está intentando dar un cambio de paradigma dentro de la manera de hacer huelga y también estamos poniendo en el centro los cuidados y una huelga de cuidados y queremos recalcar la necesidad de poner el debate sobre los cuidados en el centro del discurso político. Este 8 de marzo seguimos eh, poniendo en el centro la necesidad de dar un cambio en la precariedad de las vidas de las mujeres, un cambio a la hora de entender eh, las políticas públicas y un cambio en poner en el centro, como veníamos diciendo y como lo va a hacer esta huelga, la necesidad y la importancia de los cuidados. Eh, el 8 de marzo, como decíamos, las mujeres de Euskal Herria Bildu dej dejaremos nuestro trabajo habitual para llenar las calles junto con el movimiento feminista. Porque tenemos claro que tenemos que estar en la calle junto a ellas luchando y, al mismo tiempo, llevar toda esta, todo este trabajo después al día a día de nuestras instituciones. Desde un trabajo, por ejemplo, poniendo en el centro la necesidad de políticas integrales que reformen la justicia patriarcal o eh, qué supone el cambio de paradigma, poner en el centro los cuidados o eh, la vida precaria de las mujeres. Sabemos que muchas veces desde las instituciones no respondemos con la premura que tienen eh, los temas que estamos tratando. Y aún más cuando estas instituciones tienen un marco totalmente centralizador que ponen en jaque muchas de las políticas que intentamos llevar a cabo. Por ello, es muy necesario el debate que estamos haciendo en estos momentos en torno al estatus político, porque eh, volver a pensar y poner en el centro las personas, los derechos de las personas y el derecho a decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos llevará el derecho a decidir. Sobre los pueblos. Las mujeres de Euskal Herria por todo ello, saldremos a la calle el 8 de marzo, nos plantaremos frente a estas políticas regresivas, nos, nos plantaremos frente a este sistema y lucharemos conjuntamente con el movimiento feminista tanto el 8 de marzo como antes y después de ello.